Testigos del atentado sicarial recuerdan que fueron cerca de 8 disparos los que se escucharon. Me fue de barrigas ahí a la carrera y me puse a las manos así, y cuando yo levanté la cabeza, yo volteé a mirar para allá y vi el muchacho que estaba tirado ahí, y cuando le dije que estaba levantando con la cabeza toda ensangrentada, yo no vi quién disparó, mejor dicho, yo no vi nada, porque como ahí habían unas motocargas ahí, no vi nada. Lo único que escuché fue los disparos, y cuando vi el señor que vende guanábana ahí, lo vi que se fue al suelo. Yo pegué fue el grito de una vez. ¿Cuántos disparos escuchó? Ay, como unos 8 disparos. ¿Más o menos a qué horas fue eso, vecino? Como a las 3:30, 4 de la tarde. Por su parte, las autoridades de policía indicaron que se encuentran analizando algunas pruebas encontradas en el lugar para esclarecer los móviles que dejaron a 4 personas heridas. Estamos con la recolección de videos y demás pruebas que nos puedan conducir, y estamos en esclarecimiento de este hecho. La Policía Nacional, en conjunto con la Policía Judicial, estamos en la intervención en estos sectores y en toda la ciudad de Barranca Bermeja, con el ánimo de poder esclarecer este hecho. Agradecemos a toda la comunidad cualquier información que nos puedan suministrar para poder esclarecer este hecho, comunicarse con el 123. Garantizamos la absoluta reserva con respecto a esta información. Por el momento no se registran capturados. Las víctimas no presentaban antecedentes judiciales.